Nos encontramos en la antigua sede de los jesuitas, que con motivo de su expulsión después acabó siendo la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife se constituye en febrero de 1777, es con Carlos III. Tenemos aquí un cuadro que nos lo representa. Por tanto, tenemos ya 236 años de vida. Y la Real Sociedad Económica, en general, todas las reales sociedades económicas surgen con la idea de constituir un apoyo para colaborar, contribuir, apoyar lo que son las distintas iniciativas que supongan el desarrollo de lo que entonces y desde ahora se sigue conociendo como el país, la tierra, la sociedad, el entorno en el que está situado. Por tanto, es una entidad que surge con la Ilustración y que esos mismos valores con los que se constituyó son los valores que pretendemos mantener a lo largo de todos estos años y que ahora, desgraciadamente por las circunstancias que estamos viviendo, toman ahora todavía más actualidad y más importancia el papel que debemos hacer. En esos 236 años de vida, pues la casa recoge pues todas esas vicisitudes por las que ha pasado nuestras islas, ¿no? Tenemos, por supuesto, pintura, pintura muy importante. Algunos cuadros, como después podremos ver, la entrada del primer obispo que entró en la laguna cuando se constituyó la diócesis nivariense. Ese cuadro es único, existía otro en el obispado, pero con la desgracia del incendio del obispado solo se conserva este. Y después ya tenemos elementos que han formado parte de las familias ilustradas que han estado vinculadas a la Real Sociedad Económica y que han legado muchos de sus elementos, algunos decorativos, como podremos ver después dos tibores de porcelana, y después elementos muy vinculados a la historia. Por ejemplo, podremos ver un fajín de los miembros de la Junta Suprema que fue el gobierno que se constituyó en sustitución del gobierno que estaba secuestrado por Napoleón cuando la invasión napoleónica. O tenemos un morrión de un gorro de las milicias, de las antiguas milicias, antes de que existiera el ejército profesional. Y después, pues claro, evidentemente lo que han sido donaciones de documentos. Vamos a enseñarles una serie de documentos históricos, una serie de joyas históricas que forman parte de nuestro querido archivo. Somos el archivo privado más importante, casi nos atrevemos a decir, el archivo privado más importante que tiene ahora mismo Canarias. ¿Qué hacemos hoy en día? Servir aquellos principios con los que se constituyó. ¿Cuál es nuestro papel? Ahora mismo plantear proyectos, como le estamos planteando al Gobierno de Canarias, al Cabildo y a otras instituciones, proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las islas. Ahora mismo, pues queremos desarrollar un centro de apoyo al voluntariado, por la importancia en la situación actual que tienen las entidades del voluntariado, o estamos planteando un plan de desarrollo agrícola de la isla de Tenerife en coordinación con la Consejería de Agricultura del Cabildo de Tenerife, o otro plan que estamos haciendo que es para mentalizar sobre un recurso cada vez más escaso, como es el caso del agua en nuestras islas, una labor que queremos hacer didáctica entre alumnos. Para nosotros es fundamental, uno de los objetivos que nos hemos planteado es que esta casa se conozca, que está dentro de un marco histórico. Creemos fundamental que se divulgue lo que es la historia de nuestros antepasados. ¿Cómo hemos llegado a esto? Esa es la pregunta importante. Y si lo podemos hacer en vivo y en directo, muchísimo mejor. Nuestra colaboración es siempre abierta y total, no solo con el Ayuntamiento de La Laguna, nosotros somos Económica de Tenerife y estamos abiertos a cualquier ayuntamiento. En este caso, encantadísimos de poder colaborar con el Ayuntamiento de La Laguna, pero que lo hacemos con cualquier otro, evidentemente. Bueno, aquí tenemos un repertorio, como dices, bastante especializado sobre los fondos de la económica. Y cada una de estas piezas que está en esta mesa, pues representa un tesoro para el patrimonio, no solo de La Laguna, sino de Tenerife y de Canarias.
Aquí delante tenemos un manuscrito de Antonio Pereira Pacheco, que era un ilustrado que llegó hasta el siglo XIX y viviendo en Tegueste pues consiguió hacer un montón de imágenes del pasado de Tenerife, y muchas imágenes que tienen en este libro son inéditas y son unos dibujos de una calidad exquisita, ¿no? Sí, la Real Sociedad Económica en su origen, en que intentó como potenciar siempre el tema de la industria y de la artesanía a nivel de Tenerife. Entonces ese libro es un testimonio de todos los intentos que hubo desde el principio para mejorar, perdón, el tema de la industria a nivel de los locales, ¿no? A nivel local de los pueblos, y tienes ahí todos los repertorios de tela, de cosido, tal. Es un testimonio único que yo creo que incluso en España hay pocos ejemplares como ese. Cuando se fundó la económica, pues lo típico, había que buscar un emblema que representara la institución, ¿no? Entonces se hizo una especie de concurso de propuestas, y la verdad que es una maravilla de variedad que tiene, porque siempre juega con los símbolos, con el tema de los colores, y hay muchos incluso mensajes masónicos incluidos dentro de este repertorio, y ahí salió el emblema que tiene la económica ahora con el Teide y el emblema Nautis Colis, ¿no? Es una joya de ejecutoria de hidalguía que se hacía en el siglo XVII. Era muy importante siempre pues tener una nobleza acreditada, y se buscaba pues crear una especie de informe o de libro que avalara toda la nobleza. Pues ese libro es una joya porque está coloreado a mano, con los escudos, con toda la información de la nobleza de la familia de Simón de Valdés. Es de 1578 ese ejemplar. Y desde luego una de las joyas patrimoniales de la económica. Es el libro de actas de la sociedad, sobre todo el primer libro de actas, que ya solo por la caligrafía pues ya tiene un valor impresionante. Y son los personajes que fundaron la económica, pues eran como la nobleza, la parte de la élite de la laguna. Está el marqués de Viana del Prado, Antonio José Eduardo, el marqués de Viana, perdón, el vizconde de Buen Paso, ¿sabes? Son los personajes que colmaban el horizonte cultural de aquel momento y que fundaron la económica, y solo ese ejemplar es también otra joya. Después a su lado tiene la correspondencia del marqués de Viana del Prado, que es un personaje, sobre todo el sexto, porque el quinto marqués fundó la económica, pero su hijo siguió la línea creada por el padre, y no solo ayudó a que la económica llegara a un nivel cultural exquisito, sino ayudó a que se formara el obispado en Tenerife, la universidad, y que la laguna tuviera ese nivel de prestigio hasta la mitad del 19, ¿no? Y después por aquí otro ejemplar, otro documento que es interesantísimo, que es una relación del ataque del 25 de julio de 1797, de la defensa de Santa Cruz frente a Nelson, original de un defensor del ataque, que está aquí guardado. Chicos, chicas, bienvenidos, yo estoy contentísimo de repetir aquí, porque aquí estuvimos hace un par de meses haciendo la Laguna Misteriosa, este pase, viendo la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Nos vamos a referir a ella por el proceso, que es como el nombre de los estructuros. Y la verdad es que es un lujo, ¿no? Porque es un espacio realmente importante, ¿no? A nivel cultural, sobre todo, pero a nivel social, a todos los niveles. La Real Sociedad es una institución cultural que se funda en 1777. Tiene 260 y pico años de historia. Una institución de las primeras instituciones culturales que abren en las Islas Canarias. Una institución que bebe de la ilustración directamente, ¿no? Una institución ilustrada de esta tendencia europea de que la luz de la razón ilumine todos aquellos recovecos oscuros de etapas anteriores, ¿no? Tan oscurantistas del régimen anterior. Entonces, un poco esa era la filosofía. Pocos años después de fundarse aquí la Real Sociedad, se establece también la primera universidad, bueno, sabemos la primera universidad, la del 18, que estuvo en San Agustín, pero aquello fueron 4 años nada más, les dio para una licenciatura y se acabó, porque bueno, se cerró aquello y ya en 1817 se establece aquí. Vinieron a las 2 de la mañana, además lo relata Viera y Clavijo en las noticias de la historia general de las Islas Canarias, cómo fue la expulsión de los jesuitas de esta casa a las 2 de la mañana, ¿no? Bueno, ellos tuvieron problemas con la corona por temas más bien de mentalidad, de la época, etcétera. Y aquí en concreto en la laguna, bueno, hubo sonoras rencillas con algunos párrocos de la ciudad, ¿no? Entre la Compañía de Jesús. Mi señora Marqués. ¿Pasa, chicas, que no me... Don Tomás, recibí vuestra nota. Decidme, ¿por qué me habéis citado aquí? Señora Marqués, he querido citaros aquí, señora, por el vínculo que me unió a vuestro padre. ¿Mi padre?
Bien, ¿vos conocisteis al marqués? ¿Vos diréis? Sí, ciertamente podría decirse que nuestros caminos coincidieron algún tiempo. Sí, bien. ¿A qué viene tanto misterio? ¿Mi esposo podrá venir en cualquier momento? Bueno, él es parte interesada, mas he decidido primero reunirme con vuecencia, señora. Por tratarse de asunto reservadísimo y de la mayor gravedad. Me turbáis, marqués. Decidme. Se trata de vuestra prima Leonor. Leonor, no tolero que nombréis a... Ha muerto, mi señora. Hace 2 jornadas en Garachico. ¿Mi prima ha muerto? ¿Cómo ha sido? Ya lo sabéis. La edad, la pobreza, la soledad... Y sin duda las miradas inquisitoriales y los murmullos han acabado con ella. Don Domingo. Creo que se confunde, ¿eh? Bueno, no pasa. ¿Qué quiere? Me confundo. Que lea esto. Confusa está este mundo en el que estamos ahora, don Domingo. Bueno. Tantas cosas. Bueno. Pero para eso estamos aquí. Para tratar de esos asuntos. Así que lea, por favor. Leo. Real Sociedad Económica de Minas Rey de Tenerife. Bien. En la ciudad de La Laguna de Tenerife, a 15 de febrero de 1777, se juntaron los señores que abajo firmarán. Don Tomás de Nava y Grimón, marqués de la Villa Nueva del Prado. ¿Dónde es? ¡Presente! Problemas en el puerto, Fernando. Puede continuar el escribano, por favor. Don Fernando de la Guerra, marqués de la Villa de San Andrés. Presente. Y debiendo proceder a la elección de director como primer empleo de esta sociedad, habiéndose conferenciado en la materia de unánime conformidad, ha sido electo por tal director el señor marqués de Villanueva del Prado. Señor. Gracias. Fernando, la prima Leonor. Sí. Ha muerto. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo no, ha sido? No conozco los detalles ni me interesan lo más mínimo, Fernando. ¿Escribiréis una nota de condolencia a la familia? Fernando, no quiero ni oír hablar más del tema, ni provocar más murmuraciones entre el pueblo. Ya esta ciudad lo juzgó por ello. Ya lo juzgó la iglesia, lo condenó el Santo Oficio. Ay. Fernando, sí. Esa biografía que estáis escribiendo sobre mi padre, cuando la concluyáis, ¿pensáis leerla ante la Real Sociedad? No al lugar. Vuestro padre falleció antes de ser constituida la sociedad. Nunca llegó a ser miembro. Podemos prescindir de ese trámite. Muy bien. Porque lo que ocurre en casa de los legítimos del Hoyo Solórzano debe quedar en casa de los del Hoyo Solórzano. Pero el marqués... Pero el marqués, Fernando, también es vuestro tío. Así que haced el favor de no olvidar que también os une a él un lazo de sangre. Y en la medida en la que escribáis vuestra biografía, ¿me estáis siguiendo? Está bien. Debéis considerar... Disculpa, que... pero también debéis reconocer que el marqués... Los marqueses de San Andrés, juntos. Mi señora marquesa... Don Tomás... Disculpad, ignoraba y que os encontrabais en la casa. Simplemente he venido un momento a saludar a mi esposo... Y no precisamente para darle buenas nuevas. Mucho me temo que ha habido una muerte en la familia. Oh, cuánto lo lamento. Mas siendo así, Fernando, creo que sería prudente continuar esta conversación en mi despacho. ¿Os parece? Sí. ¿Después de vos? Fernando de la Guerra,
Efectivamente, Fernando de la Guerra era marqués de San Andrés, marqués consorte. Él estaba casado con Juana del Hoyo, que era la marquesa. Y el 2 de noviembre se halló más oprimido y determinó por sí recibir devotamente los sacramentos y hacer testamento, que hizo uno y lo otro aquella noche. El día 3 se halló con notable alivio y buen pulso y respiración libre. Continuó así el día 4, pero a las 7 de la noche, despertando, dijo: siento un no sé qué, no sé qué. Inmediatamente se quedó con todas las señales de sofocar. Y el alcalí volátil y la sangría pronta pudieron revocar. Se enterró en el hábito Agustín. Yo tuve que sufrir tan grave pesadumbre, consolar a los que me acompañaban, sentir disponer el imprevisto funeral en calidad de amigo. Ideal va a ser. Esto. El día del rey. Fernando. Fernando, estás aquí. Ya es la hora, Fernando. Debemos acompañar a la cofradía de la misericordia. Esto, morir a mi amigo más antiguo. Solo dejó de pensar como yo. En una ocasión fue en orden a los jesuitas. Mucho me temo que este va a ser el último viaje que realizaré junto a vuestro amigo a la capilla familiar en San Agustín. Encuentro solo, ante mil cabezas montadas de otra forma. Sabéis que sufríamos de medias las persecuciones y las impertinencias, los ataques, y defendíamos a la República, él con su nombre y yo con mi trabajo. Lamento tanto que ya no tengáis con quién conferir. Y ciertamente, a la sociedad parece que le falta la mitad del lastre. Cierto es, Juana. Cierto es, yo me encuentro inconsolable. Podría estar interminablemente con este dolor que me aflige. Ciertamente, ¿no? Fernando, os compadezco, pero llegamos tarde y su hijo, don Alonso, nos está esperando. Privado, mi señor. Bien, bien, decidme, ¿cuál fue la última ocurrencia de vuestro padre? Don Fernando, me ordenó que se entregara esto, junto con estas palabras: quien te ama, Leonor, debe estar gustoso al daño, pues verte una vez al año es premio al daño mayor. El señor me hizo memorizar estos versos y no entiendo por qué. Quizás vos, ¿quién es esa Leonor? Nadie. Es un antiguo amor de un conocido común. ¿Un antiguo amor de un conocido común? No puedo creérmelo. Señora marquesa. Joven Alonso, Fernando, ¿qué son esas cartas? Son las cartas de vuestro padre. No puedo creérmelo. Y también está la declaración de doña Leonor. ¿La declaración de doña Leonor? Esto, no sé. No sé. Leedla. El dicho marqués de San Andrés, con la promesa y palabra de matrimonio, expresada en sus voces y palabras, ha puesto mi honestidad
en estado que he perdido mi buena fama, con descrédito de toda la isla, de manera que por este escándalo que causaba con sus operaciones resultaban muchos disgustos en mi casa. Pero por favor, si han pasado más de 50 años, ¿a quién puede interesarle esos documentos? ¿Qué hacen aquí? Esta ha sido la propuesta para la Real Sociedad para que despertáramos a los fantasmas del pasado de la Real Sociedad Económica Amigos del País. Muchísimas gracias a la institución por darnos el gusto de poder recorrer su casa y golifiarla. Gracias a la Consejería de Patrimonio por fomentar este tipo de actividades y de que seamos todos partícipes de la salvaguarda y la conservación de nuestro patrimonio. Y sobre todo gracias a ustedes que nos habéis comido el rollo y que seguís apostando por esta propuesta de dinamización patrimonial. Muchísimas gracias a todos.